Un programa que implementaron los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para reunir todos los datos personales en una sola credencial terminó en un gasto de más de 4.000 millones de pesos. Felipe Calderón durante la administración calderonista, 2006 a 2012, se llamó Célula de Identidad Ciudadana y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, Clave Única de Identidad, en ambos gobiernos la creación de la identificación acaparó la atención durante 3 años, según sin embargo. Aunque hace 9 años fue advertido de que el programa no era viable, Calderón Hinojosa gastó 3.129.595.059 pesos en la Cédula de Identidad Ciudadana, CICE, la cual incluiría una fotografía, información del acta de nacimiento, tipo de sangre y datos biométricos como huellas dactilares y el iris. Un año después de la crisis financiera mundial que detonó la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, Felipe Calderón Hinojosa inició el proyecto con una inversión de 396.733.717 pesos que se utilizaron solo para las licitaciones de la infraestructura con la que se registrarían 115 millones de habitantes. EPN Enrique Peña Nieto anunció hace 5 años la Clave Única de Identidad, CUD, como parte de los compromisos del Pacto por México, y destinó 1.080.819.654 pesos para su implementación a pesar de que no entregó ni la primera parte del proyecto y la volvió a presentar en el quinto punto del decálogo en donde resumió el Estado de Derecho en 2014. A unos meses del fin de su gestión no lo ha hecho, pero sí se gastaron 1.000 millones de pesos que estaban destinados para ello. pit.twitter.com/ebecchejgw/oneaMéxico/@oneaMéxico. April 9, 2018. En 2017 la Auditoría Superior de la Federación, ASF, reveló que la Secretaría de Gobernación carecía de información sistematizada, confiable y oportuna para expedir la clave única de identidad, e indicó que no había garantías para impedir el robo de identidad. El reto para AMLO, de acuerdo con sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación tendrá que poner orden a las bases de datos poblacionales debido a que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y la Secretaría de Gobernación, que maneja la clave única de registro de población, CURP, no coinciden con información de sin embargo, el economista y animal político foto, Aarón Sánchez, CURTOSCURO, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.